Aló, aló, traders, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Vamos a ver por aquí. Estamos conectados. Pareciera ser que todo está perfecto. ¿Qué tal, traders? Muy, muy buenos días. Sean bienvenidos al streaming de hoy. Prácticamente episodio 68, chicos. Y con este episodio traemos nuevas noticias que, al final de todo, pues bueno, pareciera ser que están bastante mixtas. Y al menos los mercados reaccionan también de una manera bastante, bastante relax. Más de lo que podríamos estar esperando. Pero por ahora todo se encuentra excelente, ¿vale? Chicos, tenemos hoy noticias importantes o relevantes acerca de lo que sería, pues bueno, parte de Estados Unidos y sobre todo el tema de las actas del FOM, que pareciera ser que el día de hoy a las 14 horas Nueva York estarían siendo publicadas y que al menos nos estarían dando un poquito de indicio acerca de qué va a pasar con las tasas de interés y qué puede pasar también en los mercados. Obvio, sabemos que si existen aumentos, pues al final de todo tendríamos también probablemente... Y, y con mucha probabilidad, ¿no? El tema de caídas en el mercado si existen estos aumentos. Así que, traders, todas estas noticias y mucho más vamos a compartir el día de hoy. Así que, comencemos. Perfecto traders. Entonces de regreso estamos aquí y como les decía algunas noticias parten de algo bastante bastante importante de bastante relevante que al menos pues ya habíamos mencionado que las tasas de interés pareciera ser que ahora mismo después de algunos comentarios por parte de los presidentes de algunas pues bueno de algunos organismos nos dicen que pareciera ser que Estados Unidos no debería en teoría de subir las tasas, ¿ok? No debería que pareciera ser, y es probable que no la suban. Sin embargo, todos los datos arrojan a que, bueno, esto pareciera ser un, un escenario mixto, un 50 y 50. Si esto podría pasar, si esto no podría pasar, dependerá. Pero al final de todo, traders, estamos hablando que eh, estamos en un periodo, obviamente, de este tema de decisiones bastante, bastante de incertidumbre, ¿no? Y yendo un poco al calendario financiero, traders, voy a compartir con ustedes. Recuerden que el día de hoy vamos a estar compartiendo algo muy, muy bueno, que es el tema del famoso rally de navidad. Vamos a ver qué onda, si realmente ha pasado, si realmente ha dado un impacto en los mercados, ¿no? Así que chicos, realmente hoy noticias de alto impacto tuvimos por parte de la zona euro, más por parte de Alemania y por parte de Estados Unidos, que al menos el índice de precios de producción resultó positivo, la cual le dio un empuje en las primeras horas, en los primeros minutos, para ser exacto, en la primera hora al mercado, y posterior a ello, pues bueno generó otro tipo de sentimientos dando la vuelta al mercado, ¿ok? Entonces, en el caso de esto tenemos, pues prácticamente ese dato, chicos, eh, por parte también de lo que sería, pues bueno, Estados Unidos tendríamos las minutas del FOM, que sería a las, pues bueno, 18 horas GMT, que sería aproximadamente en 2 horas, y que para Estados Unidos, bueno, sería 2 horas 55 minutos, y que para Estados Unidos sería aproximadamente a lo que serían las 14 horas, ¿vale? Entonces, traders, tenemos esto. Realmente las noticias más importantes son estas, son dos para el día de hoy. Recordemos que por ahora los mercados siguen bastante, bastante relax y pareciera ser que van a seguir así hasta algunos datos importantes durante el siguiente mes, ¿vale? Así que chicos tenemos eso, noticias bastante relevantes en el mercado, pues pareciera ser que el día de hoy tenemos todas apuntando a que Wall Street sube ante el descenso de rendimientos del bono de tesoro. Por ahora también hablamos de que las acciones, al menos las mineras de oro, también siguen con algunos movimientos mixtos. Esto pareciera ser que viene desde el día lunes, que, que todo esto ha pasado, ya que bueno, al final de todo se sigue con esa perspectiva y con esas expectativas de que el mercado se siga comportando también bastante, bastante relax, hablando por parte de índices. Sin embargo, las noticias que tenemos por el día de hoy es eso. O sea, realmente inclusive hasta los pares de divisas se están moviendo de una manera bastante mixta, ¿vale? Por ahora, chicos, como les mostraba, realmente aquí tenemos eso. Inclusive por ahí vi una nota bastante interesante que JP Morgan hacía o, o seguía haciendo recortes por parte de... De, su, de sus calificaciones, algunas acciones, lo cual, bueno, ya lo vimos que pareciera ser, si no mal recuerdo, era JP Morgan, eh, la que estaba dándole una mejor calificación en ¿no? Entonces, creo que por ahora, traders, tenemos eso, en lo que sería directamente resúmenes de mercado, vamos a ver lo que es el mapa de calor de acciones y vamos a estar viendo qué onda, cómo se están comportando las acciones del mercado americano. Vamos a ir. Bueno, traders, aquí tenemos un resumen. Prácticamente lo que tendríamos en, de frente sería Microsoft, Google, Meta. Tenemos Nvidia yendo a la cabeza Nvidia con 1.73%, Meta con 1.59%, Adobe, que bueno, todo el mundo utiliza Adobe Acrobat Reader eh, 2.56%. Y en el caso de Tesla, la que bueno, mantiene tranquilidad el día de hoy con 0.65%. Y en el caso de Exxon, con menos 4.34% que pareciera ser que el sector de minerales energéticos está rojo, mientras que el sector que predomina o que en su mayoría sigue predominando es el servicio tecnológico, ¿vale? Tenemos a Meta, a Google, y de momento traders pareciera ser que todo se inclina en los mercados a un solo sector, ¿vale? Como podemos ver, que es este sector para el lado que tenemos acá, justamente aquí arribita, que es el sector de servicios tecnológicos y tecnología electrónica, ¿vale? Así que chicos tenemos esto, realmente los mercados ahora mismo lo que vamos a estar compartiendo traders es que justo justo ahora los mercados americanos llevan un rendimiento al menos en el Nasdaq de 0.47%. Mientras que en el Standard Poor's 500 tenemos 0.18%, al menos hablando de estos dos índices. Mientras que en los mercados americanos, pues bueno, esto sigue en su En los mercados como lo que serían globales, hablamos de que tenemos 0.22% en el caso del Nikkei. Hablamos de que tenemos 0,69% en el Eurostox y en China estamos hablando que tenemos 0,66%. Por ahora todas las bolsas pareciera ser que se mantienen de una manera mixta, por ahora, ¿vale? Así que a final de todo pareciera ser que los operadores siguen con este sentimiento y como lo mencionamos en octubre, con un sentimiento de tipo alcista, ya que como menciona el título, estamos a la vuelta del rally de Navidad, ¿vale? Traders, entre otras noticias, el famoso índice dólar cayendo con menos 0,05%. Pareciera ser que por ahora este sentimiento va a permanecer, inclusive una caída hasta las medias que tenemos justamente aquí, en 104.767. Podría ser bastante, bastante clave. Y en lo que sería divisas, yendo a las más destacadas, vamos a ver por aquí. Tenemos que el euro dólar se encuentra con 0,15%, buscando un cambio de tendencia y como habíamos mencionado, el cambio de tendencia se... Estará presentando o se verá una vez que el precio rompa la resistencia número 2, justamente la que tenemos aquí en esta sección. Y por ahora, lo que debemos estar al menos esperando es que el precio haga el rompimiento de esa resistencia, se mantenga por encima de las medias móviles que tenemos ahora mismo aquí, y posterior a ello, ya buscar un reacomodo de la tendencia. Es complejo, un poco complejo, traídos, porque estamos hablando de que tenemos dos escenarios. El primero, Principalmente tenemos el escenario de la subida de tasas de interés para los últimos dos meses del año. Y por otra parte, tenemos otros datos como nóminas no agrícolas, tenemos datos que parten del calendario financiero. Entonces, yo creo, chicos, que si ustedes quieren ir largo swing directamente en el euro dólar, por ahora lo mejor que se puede hacer es trabajar con largo, o sea, un largo, sin embargo, con un plazo que vaya desde probablemente una hora, cuatro horas, máximo dos días. Porque, como les menciono, por ahora la tendencia está compleja, ¿vale? Es, es medio difícil eh, predecir esto, ya que, vamos a decirlo así, los mercados, si no mal recuerdan, traders, el día lunes, bueno, no fue el día lunes, fue la semana pasada, en un día tuvimos los datos de empleo por parte de Estados Unidos, de nóminas no agrícolas, y pareciera ser que al final de todo, esos datos resultaron al doble, y aún resultando al doble, los mercados americanos que se supone deberían de reaccionar de forma bajista por tan buen dato, se fueron al alza. Entonces, tenemos varias cosas por ahí traders que al final de todo, si ustedes pues bueno, se dan el tiempo, pues podrían estarlas aprovechando. Sin embargo, es lo, lo mejor que se puede hacer es obviamente buscar con CFDs, con CFDs una oportunidad tanto a corto como a largo, ¿vale? En ambos en ambos lados. Chicos, mi par favorito se los comparto: el dólar estadounidense ya en japonés. Y es que pareciera ser que después de llegar al nivel semanal de alta relevancia, que es 150.096, por ahora los operadores todavía no saben qué hacer con la tendencia. Y como les mencioné, podría ser que durante una semana más, dos semanas más, y es que esto también va para largo plazo, encontremos algunas continuaciones, ¿vale? Es difícil la situación por ahora del yen japonés y su devaluación, podría ser, pero es un ciclo y que al final de todo podría estar eh, poniendo un stop el, el Banco Central de Japón a partir de ciertos meses, a partir de ciertos eh, días, todo dependerá, pero por ahora la tendencia pinta de manera alzista, ¿vale, traders? en lo que sería el libre ser dólar estadounidense, pareciera ser que ha hecho un cambio bastante bastante fuerte, con lo que sería una subida hasta inclusive por encima de la resistencia de cambio, que es esta que tenemos aquí, y como marcamos el precio objetivo se encuentra en 1.24212, que por ahora si el precio, ojo aquí, se mantiene por encima de la resistencia de cambio, estaríamos hablando que puede haber una continuación, ¿vale? Hasta este precio objetivo. Por ahora las medias, por si se lo preguntan, estas medias se las voy a compartir. Son la media 20, la 50 y la 100, ¿vale? Todas estas medias, como pueden ver, nos estarán mostrando un cambio de tendencia en cuatro horas. Que por ahora podríamos utilizarlo, claro que sí, pero yo creo que lo mejor será esperar un retest, algún retroceso que toque aquí en ese soporte que tenemos, que es la resistencia de cambio, y ahora sí buscar algunas oportunidades, ¿vale? Recuerden, chicos, que si quieren ver algún activo, alguna acción, alguna divisa, sin pena, sin ningún problema, coméntenlo en el chat y con mucho gusto lo podemos analizar, ¿vale? Entonces, traders, tenemos eso. Haciendo un resumen de las criptomonedas prácticamente mixtas, la que más destaca es Bitcoin con una caída de menos 1.42, finalmente buscando niveles de 27,056. Ethereum bastante, bastante plana, bastante relax, con lo que sería un rendimiento de 0.00, ¿no? Y en el caso de lo que sería, pues bueno, XRP con menos 2.44, que pareciera ser que tiene un poco más de volatilidad que Bitcoin el día de hoy, ¿vale? Así que chicos, tenemos eso en lo que sería metales. Por ahí a muchos operan lo que es el oro. Así que en el caso del oro, traders, nada que decirles. Después de este tema del gap que se generó, que bueno, este gap fue bastante interesante. Y es que, ojo, no se generó solo en un activo, se generó en varios activos, tanto como en índices, como en acciones, como en divisas. Más para el índice de dólar. Y ahora lo encontramos también con el oro. ¿Por qué se generó esto? Bueno, como les mencionaba, eh, los detalles, pues bueno, sobran, pero el conflicto que existe en Medio Oriente generó este sentimiento de miedo en los mercados. Y al momento en que los mercados generaron caídas, pues bueno, este gap down, en el caso de los mercados americanos, fue un gap down, o sea, cerraron en tal nivel, abrieron abajo. Aquí en este caso, pues obviamente al ser el refugio o ser el activo refugio, pues generó una, un cierre, un nivel de precio y después aperturó con otro nivel. Entonces, este tipo de eventos suelen suceder, claro que sí, pero solamente cuando existe temor en los mercados, ¿vale? Así que chicos, aprovechando que están por aquí, voy a compartir con ustedes ahora sí el tema de manera muy rápida y muy sencilla y es, nos dice, el potencial rally de Navidad, ¿no? Es lo que nos dice el título, o sea, realmente sucederá. Para quienes no saben qué es el rally de Navidad, se los pongo bastante, bastante resumido. Prácticamente el rally de Navidad es, vamos a decirlo así, un escenario, un, un comportamiento de los mercados que, bueno, se suele tener así, que estos mercados o los mercados americanos suelen subir en los últimos tres meses del año, ¿ok? Cuando estamos cercanos al famoso eh, rally de Navidad, que al final de todo se le llama así simplemente por la temporada, ¿ok? Entonces. Este tipo de, de eventos son llamados eventos estacionales y que al final de todo, si nosotros los aprovechamos, podremos estar tomando posiciones inclusive de un mes, dos meses, tres meses, imagínense. Entonces, lo que les voy a compartir aquí en el gráfico, justamente lo que están mirando ahora, es un gráfico del comportamiento del mercado, sobre todo del estándar APUR 500, de cómo se comportó en el 2022, 2021, 2020, 2019. Y como se pueden dar cuenta aquí, tenemos el último periodo del año, que sería octubre, noviembre y diciembre. Y quiero que vean algo bastante, bastante curioso. Vemos como en el caso de esta línea, que es la línea de color del 2022, también encontramos caídas en octubre, para después, casi a finales, esta subida. Noviembre también alcista y diciembre un poco más plano, ¿no? Sin embargo, tenemos un, un año que, que va con ese trimestre positivo, que inicia desde acá abajo y termina acá arriba. Luego tenemos también lo que sería el por parte del 2020, lo mismo, octubre, noviembre y diciembre, alcistas. Tenemos también 2019, alcista, octubre, noviembre y diciembre, y tenemos 2021 también alcista. Entonces, chicos, obvio que aquí, por el tiempo, pues no se puede compartir. Sin embargo, si ustedes quieren, podemos hacer un, un streaming tipo educativo. Si quieren, lo pueden dejar ahí en el chat. Si les gusta la idea, Excel, excelente. Adelante, se puede hacer. Pero de manera muy resumida, lo que nos indica este gráfico es que efectivamente a través de varios años, lo que sería octubre, noviembre y diciembre, que es el famoso rally de Navidad, las fechas de Navidad, sí resultan positivas y sí resultan alcistas para los mercados, sobre todo para este activo que es el estándar puros 500, ¿vale? Entonces, obvio que si nosotros queremos aprovechar esta oportunidad de mantenernos largos, lo podemos hacer con CFDs, lo podemos hacer igualmente con algunas acciones que sigan a estos índices sin ningún problema, ¿vale? Supongamos que nosotros queremos entrar largo, pues entramos largo, dejamos un stop loss que tenga en temporalidades diarias o semanales, bastante bastante espacio y obviamente asignándole cuánto es lo máximo de riesgo que podemos llegar pues a, a al menos aceptar y dejar la posición corriendo sin ningún problema, ¿vale? Entonces, ahora mismo octubre ha rebotado bastante bien, pareciera ser que todo va bastante bien, pero estamos a la mitad, todavía creo que puede haber algunos retrocesos. Faltan noticias, faltan eventos para este mes. Entonces, creo que por ahora, octubre y noviembre, es este el escenario que tenemos, ¿vale? Ahora, les voy a mostrar, por ejemplo, justamente este que tenemos aquí. Obvio, hay años de excepción, como lo que sería este 2018, que fue totalmente normal, de caídas, pero quiero que vean, no solo el 2018, ese color azul que están viendo, sino quiero que vean los que están acá atrás, que es el 2015, que es el 2016 el 2019 vemos como cuatro años y solamente uno es la excepción al menos en rendimientos que estuvieron subiendo octubre noviembre y diciembre vale se le conoce como el trimestre verde o el trimestre del rally de navidad entonces chicos aquí les presento esta oportunidad la cual está bastante bastante buena yo creo que al final de todo de todo si ustedes quieren operar de manera swing creo que estas ventajas que así se les llama eh, estacionarias les puede ayudar, creo que es la mejor que van a encontrar. Al menos hay otras en otros activos, pero recuerden que, al menos, si las quieren ver, las pueden compartir aquí en el chat. Si, si a ustedes les gustaría, pues adelante, con mucho gusto se las comparto. Pero el día de hoy hablamos de esta. Y la pregunta que todos, 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 todos quieren saber será posible. Bueno, chicos, aquí no les voy a aplicar la de sí y no, les voy a decir. Es bastante probable, ¿ok? Es bastante probable, aunque si las tasas de interés suben de manera agresiva, ahí es donde ya deberíamos estar considerando, obviamente, pues bueno, ir, si tenemos posiciones, ir aligerando esas posiciones. O en todo caso, si estas tasas de interés resultan inclusive como un freno, prepárense porque vamos a tener muy, muy buenas subidas, ¿vale? Así que chicos, tenemos esto y para más o menos ir dando cierre al análisis del día de hoy, pues simplemente les comparto este indicador. Que es el famoso indicador del miedo en los mercados. Y como pueden ver, la semana pasada teníamos el miedo extremo. Y al final de todo, justamente aquí, miren cómo está cambiando ya a miedo. ¿Vale? Como les digo, esto va trazado y es bastante probable que tengamos eh, el, el mercado. Si sigue subiendo. A finalizar esta semana. Es bastante probable que lo tengamos en neutral nuevamente. Entonces, al final de todo. Es, es un tema bastante interesante y como pueden ver aquí, justamente abajo, nos dice que el market momentum, o sea, esta media que es la 125 y así se mide el momentum del mercado, nos dice que, a final de todo, el estándar PUS 500 ya está regresando a esa media, ¿vale? Entonces, chicos, por ahora todos los escenarios pintan de manera, pues, bastante, bastante positiva. Pareciera ser que los mercados se encuentran, pues, de una manera también bastante, bastante relax. Así que, traders, yo en conclusión lo que les puedo decir para el día de hoy es, traten de operar, de manera también tranquila los mercados van a estar ahí se van a mover inclusive los niveles y resistencias justamente aquí las tienen recuerden que en nuestro perfil compartimos diariamente análisis justamente hoy vamos a compartir otro y ahí se pueden ir dando una idea de los soportes las resistencias y las oportunidades que estarán presentes para la semana vale así que traders Alfredo González analista de mercados pues bueno compartió el día de ustedes el día de hoy con ustedes en el episodio 68 nos estaremos viendo el día viernes, ¿vale? El viernes también vamos a compartir cosas interesantes como estas estadísticas que vieron el día de hoy, ¿vale? Así que chicos, nos vemos, que tengan una excelente jornada y hasta la próxima.